Hola, hola. Otra vez sean bienvenidos a esto que es Incongruente Games. Y vamos a jugar un juego, pues, algo raro. Bueno, no raro, sino que no todos lo jugaron. A ver, nuevo juego. Vivación, no. Ok, la historia de un misterioso chico o la historia de una valiente chica. Vamos a escoger a Mint. Este lo jugué hace años porque venía en un disco de la PlayStation 1. Venía un disco de esos que traen de regalo, que son de muestra, que traen varios demos. No lo había encontrado hasta apenas, así que pues decidí hacer un gameplay para que también lo conocieran, porque es muy poco conocido. No sé la trama porque lo jugué en demo y pues ya tiene años. Al parecer es una princesa. Come on, Grabs, estoy hambrienta. No puedo esperar más. Caramba, solamente mira toda esa comida. Me hace agua la boca. No toques la comida. Bueno, la tocó. Yumi. Qué malos modales. Princes, compórtate. Hey, take it easy. Ok, ya tengo control. Vamos a probar la comida. Tan delicado. Perfecto para un té. Esas son calabazas. Él sabe que odio la calabaza. Oh, ese chef está muerto. Ese chef, no ese chef. Wow, ese chef realmente se lució esta noche. ¿Qué más hay por acá? Oh, eso suena bien. Ok. ¿Qué estás haciendo? Ese es el lugar de... o el asiento de su majestad. Algo así. Sí, pero algún día este asiento... bueno, algún día este será mi asiento. Sí, algún día, pero... tú podrás ser la reina. ¿Del qué? Del reinado. Como sea. Exactamente, así que... ¿por qué estás haciendo un gran fuss? ¿Qué es fuss? Creo que es alboroto, ¿no? My goodness. Mint. Creo que la historia larga, está algo larga, así que vamos a ir más rápido. ¿Qué pasa, Maya? Ya no queda darle importancia mucho a esto. ¿Por qué estás con el Doll Master? Ay, güey. Está medio raro ese Doll Master. Ok. Parece que son hermanas, creo, algo así. Y se están peleando por sus privilegios o sus roles como princesas. Una quiere ser la princesa del reinado. Okay, es más inteligente que ella, más fuerte y más bonita que ella. Está viendo quién está calificado para ser la sucesora. Pero el consejo tomó una decisión esta mañana de quién va a ser la sucesora. Y eligieron a la otra. ¿Qué significa? Significa que tú perdiste tu derecho al trono. Y la otra va a ser la reina o la princesa. What?
¿Por qué lo hiciste? ¿Quién decidió eso? Como lo dije antes, el consejo, apoyado por su majestad. Oh, Dad, ¿por qué lo hiciste? Esto no puede estar pasando, debe ser una mentira. Ok, vámonos más rápido con la historia para que empecemos a jugar, si no, nunca vamos a empezar. También lo apoya el otro cuate en la decisión. Oh. Van a ver quién es mejor. La va a vencer. Y el trono será de ella. ¿Me escuchaste? Oh my goodness. Tú debes estar bromeando. Casi sorprendió el libro del cosmos. Nuestro reinado tiene grandes aeón. Son reliquias. El libro del cosmos. Mi querida hermana, tu magia es inútil contra el poder del libro. Ok, ya. Un gran cobarde. Como sea. A chingar. Una calabaza. Pesadilla de calabazas. Ok. Kaman solamente estaba bromeando. No es serio, ¿verdad? Esta es muy en serio. Va a hacer que pague por esto. Es como un estilo de RPG. Algo así más o menos. Eso es. ¿Qué dice? Voy a conseguir también una reliquia. Para que venza a su hermana Maya. Y entonces el trono será de ella. Después de eso, también dominará el mundo. Ok, vamos rápido. Tiene mucha historia este juego. De plano está completamente lleno de historia. Y no me la puedo saltar. Con ningún botón. Ya vamos rápido. Sigue con su plan de obtener la reliquia y conquistar el mundo, pero antes de eso, su reinado. Estos tipos no sé qué son. What the hell? Van a chocar. Este sigue con sus sueños de conquistar. Madres. Ok, ya llegamos a al puerto. Dice que tiene suerte de no haberse, de no haber sido comido por algún pescado. You're right. Thanks. ¿Cuál es su nombre? David. Debe ser más cuidadosa. Yeah, thanks. Un anuncio. Ok, vamos rápido. Esta es historia, Dios santo. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí, ¿qué onda? Sigue con sus tramas de la reliquia. A un lado, madre. Buen golpe, bro. Uy, una ambulancia aquí. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Tal vez tenga. Pesca.
Ok, ya tengo control otra vez. Vamos para allá. Me gusta mucho la música de este juego, no sé por qué. Luce muy pacífico, debe ser muy aburrido vivir aquí. Tal vez debería ir también, ok. Esto parece un pueblo. Aquí está la salida. Tiene que ir al bosque, dice. A encontrar las famosas reliquias. Ok, ya puedo jugar, ya. Press círculo para brincar. Ok. Presiona X para atacar. Y tú ganarás MP por atacar. Ok, funciona a base de HP, MP. Pues sí, más o menos como un juego de RPG. Tiene esos toques de RPG. No sé si alguien ya lo había jugado o lo conocía. Está bueno. Yo me acuerdo que sí lo jugaba mucho en el disco de demos. Venía este, venía otro de unos ninja. Y venía Metal Gear. Este, Gran Turismo. Estaba bueno el disco. Vámonos ya. Ataca a distancia a tus enemigos con magia. Mantén presionado el círculo para escoger un color de magia. Bueno, con las también derecha e izquierda con el botón. Y para seleccionar el efecto, presiona triángulo para usar la magia. Ok, ah, mira. Bueno, tengo todo vacío. Ahí está. Atacando con magia. ¿Verdad? Está buena la música. Es muy acorde con el juego. Está chido. Estas son monedas de oro. Solamente voy a jugar, obvio, un rato. No lo voy a terminar para que lo conozcan. Este juego está bueno. A mí me gustó mucho en su tiempo. Y también ahorita, juegas tú lo... Ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Me estoy confundiendo aquí de botones. Ahí está otro güey de esos. Fíjate, no puedo. Uy, no, tengo magia. Sí, sí, tengo magia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Ok, bueno, te dan también vida a estas cosas. Como te pegan. Uy, güey. ¿Eso qué es? Una planta carnívora, algo así. Dale, güey. Uy, güey, acá está otra. Vamos a escoger esto. Vámonos para acá. Ok, ¿dónde estamos? Madres, ¿ahora qué? Please let me go. Come on, baby. Vamos a herirte. Solamente queremos un poco de comida. Eso es todo. Ok. Parece que tienen ahí una chica. Es perfecto para hacer el papel de héroe. Que lo que dices. Hey, bro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Madres. ¿Qué demonios estás? ¿Qué demonios piensas que haces? Madres, otra vez. ¿Qué te refieres con not fair? Shut up. ¿Piensas que vamos a perder nuestro tiempo con una pequeña mocosa como tú? Smoking Smokey. Take the girl. Comete la chica. ¿Qué es hostage? No sé qué es hostage. Ok, vámonos rápido. Pero ¿cuál? Si está dando vueltas como tonta, no se ha ido. Ni siquiera escapa. Oh, ¿cómo me llamaste? No, ¿cómo nos llamaste? Más bien dicho. Ok, ahora estoy peleando. Oh, madre. ¿Con qué pegaba? Ahí está.
Ah, pero son dos, ¿ves? Son dos montoneros. Voy a escoger magia. Entra atrás. Ay, güey. Contra otro, güey. Madres. Ay, güey, me va a chingar. A ver, ¿y este qué está haciendo por acá? O bien, no puedes pelear con el estómago vacío, ¿sabes? Y ya, se va. Ey, bro, espérame. Eso fue fácil. Muchas gracias por ayudarme. No te preocupes por eso. ¿Cuál es tu nombre? Soy Mint. Es una princesa, pero no tienes que ser formal conmigo. Las personas se refieren a mí como su majestad, bonita majestad, todas esas cosas. Tú sabes. Tú solamente puedes llamarme Princess Mint. Ok, Mint. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Vámonos rápido de acá. ¿Qué está haciendo acá? Este dice que vino a buscar a sus padres. Ellos le dieron 5 días que no vuelven. Y están en algún lugar de aquí. Tengo que encontrarlo rápido. Este, que fue un gusto de conocerla y todo eso, que espere. Que es curioso, ¿qué estaban haciendo sus padres aquí afuera? Sus padres están buscando viejas ruinas y cosas como es esas. Pienso que están aquí. Trusher, ¿qué es Trusher? Creo que basura. Pienso que están llamando unas cosas que son reliquia. Reliquia. Ah, está tramando algo. Finalmente, si yo encuentro a sus padres, podré finalmente conseguir información sólida de las reliquias. Tú eres increíble. He sido como tocada por tus deseos de encontrar a tus padres. Y le va a ayudar. Ok, todas esas cosas. Algo planea esta. Los ojos. Ok, piensa que es por este lugar. ¿Puedo pegar? No, no puedo pegar. Solamente trata de seguirla entonces. ¿Dónde está? ¿Por acá no vino? No. Por aquí. ¿Dónde rayos se metió? Uy, uy. Ah, ya la vi. Está por acá. Aquí está. Ok, let's go. Tengo poco MP. Ah, ya llegué. Chinga. ¿Qué está haciendo aquí, Elena? Se preocupó porque no habían llegado en 5 días. ¿Qué le pasó a tu pierna? Ah, no es nada, solamente me doblé un tobillo. Un pequeño... ¿Qué es? Steel Aguac, no recuerdo. Oh, gracias a Dios. Lo siento, querida, supongo que viniste también a nuestra búsqueda. No puedo creer que tú estés aquí por ti misma. Estás bien. De hecho, casi consigo que me roben esos brutos, pero a mí me ayudó. ¿Dónde está? Ahí está. Tú eres... Esa es mi... Ella es mi... O esa es mi... Es realmente nice y le ayudó dos veces. Oh, really. Gracias por ayudar a Mint. No es nada. Mi nombre es Klaus y vivo en Corona con mi familia. Y esa es mi esposa, Mira. Hello, Mint. Bueno, como escuché cómo ayudaste a Elena a salir de sus problemas. Gracias por ayudarla. Klaus, allí hay algo que quiere... Tiene algo que preguntarte. Seguro es acerca de las reliquias. ¿Cómo lo sabes?
Ese chico joven me preguntó acerca de lo mismo hace un segundo. Así que tal vez tú tengas la misma pregunta, chico joven. Who is that? Su nombre es Ru. Ahí está Ru. Luce como un bicho raro. Él estuvo aquí, bueno, él llegó aquí antes que tú. Tú sabes, Ru está buscando también, pues también está buscando una reliquia. Tank, él es mi rival. Ok, vamos rápido. Reliquias, todas cosas esas. Encontré vital. Siguen con las reliquias. Es correcto. Siguen con la búsqueda de las reliquias. Te van a mostrar el camino. Hay algo especial ahí abajo si las leyendas son ciertas, si se esconde en algún lugar de ahí. Pero no puedes verlo. Pero como tú puedes ver, no pueden bajar, pero está medio feo ahí. Ok. Trataron de bajar, pero se dobló un tobillo ahí. Esto es loco, pero... Ya se tiró como veía que también otros iban a aventar. Espero que vaya a estar bien. Pienso que ya estará bien. Ok, creo que ahora también seguimos. Sí, ya puedo pegar y todo eso. Oh, esta cosa qué chingada es. Oh, ya tengo poca vida. Oh, shit. Ahí está un poquito de vida más. ¿Qué son esas cosas? Uy, uy. Vida, ¿esa es vida? Sí. Y por acá. Ay, güey. Creo que tenía que saltar allá arriba y no salté. ¿Qué es esto? Otra planta de estas. Oh, no, estos no. Ahí está. Toma, toma, toma. MP. Oh, otro bicho de esos raros. Ahí está. Hay que agarrar esto porque si no, me va a hacer falta. Uy, oh, ok. Shit. Ahí está. Vamos por acá abajo. Mira esto que es, seguro es algo de curación. Recobras HP. Aquí, ¿qué onda? Gargoyle Face. Pelea con las gárgolas. ¿Cuáles gárgolas? ¿Estas? ¿Estas? ¿Gárgolas? Ahí voy a cazar. ¡Uy! Voy a aparecer. Tan peligrosas estas gárgolas. Uy, 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 uy. ¡Ay, casi! Está una escalera. Pero antes hay que tomar esto. Bien. Uy, 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 ¿qué pasa acá? Vamos por arriba. Okay, esto que es un cielo. 3342, 3343, 3344 y 3345. Le duelen sus piernas ya. Puse como una iglesia, altar de una iglesia.
Espero que encuentre algo ahí. Vamos allá. Oh, Dios. Creo que acaba de haber problemas. Estúpido perro, guardián, caballo, lo que sea. Fuera de mi camino. Ajá. Y... metí una patada ahí. Uy, 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 uy. Corre, corre, corre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No. Oh, shit. Estúpido perro, guardián, caballo, lo que sea. Ay, no, 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 shit. Oh, eso bajó mucha vida, ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene. Que sea uso de la magia. Oh, ay, allá va. Madres. ¿Dónde está? Ay, güey. Estúpido perro guardián. Uy, no. Ah, otra vez. Sí, ya no tengo mucha vida, ¿Dónde está? Ya lo vi. Corre, 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 corre. Oh, fuck. Otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay que ocupar la magia, si no. No, no le quita mucho, le quita uno. Corre, corre, corre. Oh, shit. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, es mejor porque si me da otro cornazo, me va a matar. Uy, uy, uy. ¿Dónde está? Acá está. Vamos, vamos, vamos. Otro, otro. Corre, corre, corre. No, 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 no. Estuvo cerca ese. Que se ocupo este, a lo mejor si con este baja, le baja más. No, le baja lo mismo. No, 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 no. Desde aquí, a ver. Corre, corre. Le falta poco ya. Ahí está. ¿Y ahora qué onda? Bueno, ya no puedo pegar. Vamos para acá. Vamos a entrar aquí. Ok. Vamos a inspeccionar. Por aquí. ¿Qué hay por acá? Veo que orillaba por acá. Ah, aquí, mira, mira, mira. Aquí está algo. Moonstone, la piedra de la luna. ¿Qué es esto? ¿Checa el baúl o...? Vamos a checar. A ver qué hay. ¿Qué pasa? ¿No se abre? Come on. ¿Y ahora? Estúpido, es casi como tipo anime esto. Ah, ya llegó el otro. Finalmente lo hizo. Su pierna está bien. Solamente pensaba acerca de su... ¿Qué es ese atelier? Creo que lo va a abrir él. Un switch. Ajá, ¿y eso qué rayos es? Parece comida.
Amazing manuscrito. Debe ser escrito mucho tiempo atrás. Centuries. Milenios. Really? Déjame ver, déjame ver. No entiende nada. Ok. Vámonos más rápido. ¿Qué es lo que dice? Solamente bromeaba. Es un diario, dice. Muy gracioso. Oh, siguen con las reliquias. Mucha historia de las reliquias, Dios mío, con los libros del cosmo. Inimaginables poderes, poderes geniales pueden ser provocados por un gran wish, deseo. Ahí llegó la otra. Más historia, oh Dios mío, mucha historia. Esto está bueno para jugar así, cuando tengas mucho tiempo, porque está interesante, pero tiene mucho, mucha historia. Ok, otra vez regresamos aquí al pueblo. You're welcome. Oh, casi lo olvido. Klaus quiere hablar contigo. Tal vez quieras hablarle acerca de lo que encontraste hoy en el atelier, no sé qué sea. Ok, ya tengo otra vez control. Pero bueno, voy a dejar hasta acá el gameplay. Solamente era hasta que para que conocieran este juego. Que está muy bueno, tiene mucha historia, eso también está muy interesante para los que les gusta así tipo Final Fantasy y todas esas cosas. No fue muy conocido el juego, pero está la verdad muy, muy bueno, muy completo y está muy divertido en algunas partes. Solamente que es pues jugarlo con mucho tiempo. Entonces hasta acá dejo este pequeño, muy pequeño gameplay. Y nos veremos muy pronto en algunos otros videos. Chao. Game over.